Son las 6 de la tarde del domingo 8 de octubre. La idea es grabar, editar y publicar en 2 horas. La idea es grabar, editar y publicar en 3 horas. Bueno, mejor unas 4 y media. Que hoy vamos a hablar de algo que no se suele hablar en publicidad y es nuevo negocio. Sí, he dicho nuevo negocio. Y es que sin nuevos clientes no hay nueva creatividad, y si no hay nueva creatividad no hay evolución, y si no hay evolución no hay fiesta. Por supuesto que es muy importante la estrategia, por supuesto que la creatividad es básica. Las tecnologías y los medios que apliquemos evidentemente son muy importantes. Sin embargo, eso no es más que nuestro producto como agencias de publicidad. Eso hay que vender. Y para eso están los departamentos comerciales o los de cuentas, dependiendo de la organización de cada uno. Ya sé que no voy a descubrir América con este post, pero vamos a analizar qué tipo de nuevo cliente existe. Y es que tan solo existe dos métodos de nuevo negocio. El nuevo cliente y el cliente existente, el cliente actual, el que ya tenemos. Empecemos con el nuevo cliente, que es siempre el más complejo de conseguir, el más caro, el que más recursos y más esfuerzo nos va a llevar. Y es normal, porque nos tenemos que ganar la confianza de gente que no nos conoce. Bien, hay tres tipos de nuevo cliente: por contacto, a puerta fría o por referencias. El primero necesita siempre una experiencia previa, que quiere decir que ya esa confianza que nos van a dar ya viene de antes, viene por una carrera, viene por una campaña, viene por algo. El segundo método chungo, y es contratar a alguien, a un ejecutivo de cuentas, que venga con su cartera de clientes. Yo no aconsejo este tipo de métodos porque el negocio fácil, por lo general, se va muy fácilmente. Y luego el tercer método es porque haya un beneficio mutuo. Tenemos un contacto que nos dice que tampoco os lo aconsejo. El segundo método es a puerta fría, es el más jodido de todos. Y es muy sencillo de entender. Tienes que vender un servicio a una marca que no sabe quién eres. Sin embargo, también este tipo de negocio, cuando se consigue, es el más agradecido, el que más tiempo aguanta y el que consigue una relación de confianza mucho más estrecha. Para conseguir un nuevo negocio a puerta fría, tan solo necesitas tres cosas. Una base de datos que esté actualizada. Hacer que esos datos se convierten en llamadas, en mails, y que te hagan caso. Por último, es conseguir su confianza. Por lo general, los primeros proyectos a puerta fría suelen ser poco rentables o no rentables, suelen ser muy sufridos y muy exigentes. Eso sí, si lo consigues, tendrás un cliente para mucho tiempo. Y el tercer método para conseguir un nuevo negocio es tener referencias. Una vez más, entramos en la necesidad de tener una experiencia previa, una carrera o algo que te avale para que esas referencias existan. Si no eres realmente conocido o no estás en la salsa de las agencias, hay otros métodos por los cuales puedes ser conocido y pueden tener referencia. Y es que ahí está el mundo de los contenidos, los blogs, los videoblogs, un artículo en cualquier revista, los premios o todo lo demás junto. Y esa es la razón por la que todas las marcas y todos los individuos que crean su marca personal están como locos por crear sus propios contenidos. Yo realmente creo en la generación de contenidos propios. Esa es la razón por la cual yo tengo este blog. Y es que hay algo que me jode mucho en las agencias. Vendemos fantásticamente marcas de terceros, pero nos vendemos fatal a nosotros. No sabemos cómo vender nuestra propia marca. Y cuando se trata de generar contenidos propios, repetimos lo que hacen otros y hoy, por ejemplo, he estado en una exposición de Norman Foster. Perhaps to see the future, first you have to look far back. Sí, de acuerdo, es un genio de la arquitectura, pero me pasó lo mismo cuando vi la exposición de Ferran Adrià, que también es otro genio. Uno de los hechos importantes de esta auditoría es la capacidad de transformar que tenía el buey continuamente para no caer ni en la monotonía, ni en perder la pasión. Esto es lo más difícil que hay en la vida. Pero no en el proyecto creativo, en la vida.
Y es que explican tan bien su trabajo, de forma tan bella, tan simple y con tanto sentido. La pregunta es por qué demonios las agencias no sabemos vender, ofrecer y mostrar nuestro trabajo del mismo modo, con la misma poesía, con la misma claridad. Y la verdad, me duele un montón ver cómo otras profesiones saben perfectamente cómo expresar lo que hacen. Quizás porque aman más lo que hacen. No lo sé. También hay que tener en cuenta que hace años había unas cuentas muy sólidas que te daban de comer durante muchos años. Hemos cambiado de la cuenta a largo plazo a los proyectos a corto plazo. Por eso es tan importante crear una gran masa crítica de nuevo cliente para generar nuevo negocio. Sin embargo, el nuevo negocio se suele dejar a la espalda de algún tipo de jefes o de departamento de cuentas y no nos damos cuenta que el nuevo negocio depende de toda una agencia. Y es muy fácil de entender, si es que si no hay nuevo negocio no hay nuevos proyectos y si no hay nuevos proyectos no hay empresa. Bueno, ha sido un capítulo corto, pero por lo menos se ha hablado de algo muy interesante, que es el nuevo negocio, porque parece que está siempre defenestrado. Es como el backstage de la agencia. Yo me voy porque hace un calor que te cagas. Es domingo, son casi las 7 de la tarde y me falta editar. Así que hasta la semana que viene. Y bueno, la semana que viene no sé si voy a publicar porque me voy fuera. Bueno, hasta la semana que viene. Chao.